amantes fieles en nuestra juventud, donde tiernos y lobos nos amamos sin fin, donde tiernos y lobos nos amamos sin fin. Después la vida perra nos separó cruelmente, pero a pesar de todo, nunca te olvidaré. Pero a pesar de todo, nunca te olvidaré. Tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia, tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Cuando besabas mis labios, sonreías de amor o de locura, y después vino el adiós, y caímos los dos sin valentía. Tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia, tú fuiste la madame de aquel prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. ¿Qué pasa contigo y con las putas? ¿Por qué las llamas así? Son trabajadoras. Bueno, las chicas te tratan como si tuvieras un don especial. No, en mi barrio era considerado tamaño normal. ¿Por qué todas las chicas se quieren acostar contigo? Administro su dinero y nunca me enamoro. ¿Nunca? ¿Y de tu mujer? A Juana la amo. Sería capaz de darle lo que no tengo, pero ¿enamorado? No. Nunca estuve enamorado como un estúpido. Chicas, que hoy viene Don Juan. Y viene acompañado por ese joven... Joselito. ¿Y tú cómo sabes su nombre? Porque ese hombre está enamorado de la veneciana. ¿Y tú? ¿Por qué lo dices? Porque cuando nos da la veneciana, él viene y se va. No se queda con ninguna de nosotras. ¿Y tú? ¿Qué haces para mantener semejante pasión? Me da vergüenza. Nos tienes que contar. Nos tienes que contar. Es que yo no sé lo que le hago. Él habla todo el tiempo, me paga. Y antes de irse, a veces me da un besito en la mejilla. Con esa manera de trabajar, no habrás hecho mucho dinero. 4.000 euros. 4.000 euros. Yo me rompí la espalda y solamente he hecho 1.000 euros. 1.000 euros. ¿Y tú, cara bonita, cuánto hiciste? 500 euros. 500 euros. También con ese cuerpo. ¿Y tú, linda sonrisa? 300 euros. 300 euros. Chicas, o aprendemos a hablar todas o fundimos. ¿Cómo te agarran las chicas? Sabes que muy bien, viento en popa. Después te dejo los libros.
te va bien, ¿eh? Como cuando eras joven. ¿Qué? Mira, que tienes las coronas desatadas como cuando eras joven. ¿Cómo nuestra juventud? Que se va don Juan. ¿Ya has publicado tu último libro? No, estoy en eso. Pero dime, ¿qué es lo que tú crees que desea una mujer? A otra mujer. Y a veces, a ella misma. Ya, pero ¿qué es lo que más valora una mujer de un hombre? Su lentitud, muchacho. Su lentitud. ¿Y nosotros? ¿Qué deseamos de una mujer? Los hombres no desean a las mujeres. Las aman. Y algunos hasta se enamoran de ellas. Es por eso que las matan. Bueno, no seas exagerado. Mira, chaval, cuando un hombre desea a una mujer, no se le ocurre matarla. Hola, hola. Muy bien. ¡Bravo! 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 En esto sí que eres un campeón. ¿Y cuándo no soy un campeón? En el resto de tu vida. Me voy. He quedado con Aurora. Hasta luego. Hola, Juana. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aurora? Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien. Fuimos al cine con Joselito y con Juan. Ajá. A ver una película que te recomiendo sobre la infidelidad. Un tema muy sugerente. Sí. Hablando de eso... Sí. ¿Qué quieren tomar? Un agua mineral sin gas. Joselito me invitó a que pasara por su casa y no sé si tengo que ir. ¿Te gusta Joselito? Sí, algo me gusta. ¿Qué? Gracias. Algo me gusta. Es tan distinto a Juan. ¿Harías el amor con él? Eso no lo sé. Si no sabes, puedes ir y dejarte llevar. Y si te gusta, te vas quedando. ¿Y si no me gusta? Si no te gusta, te vas, nena. A las mujeres, en estos casos, se nos permite casi todo. Siempre igual.
Para ti todo es así de fácil. Que no, Juana. A mí lo único que me resulta fácil es mover el culo. El resto de la vida me resulta imposible. Tengo una cita con un editor y no quiero llegar tarde. ¿Vamos? ¿Vamos? Genial. ¿El libro que piensas publicar es el que leyó Juan? Sí, voy a ver si lo consigo. Sabes que también lo leyó el señor Rossi y me recomendó este editor. Voy a ver qué pasa. Muy bien. Una pasión en el vientre que me lleva de la mano por caminos nunca vistos y que nunca me has contado. Tú me hiciste comprender, engañarte era muy malo, y lo peor de vida mía es que llegué a comprender el engaño. Para ti es que yo me la pasaba, toda pasión, toda alma. ¿Quieres beber algo? Sí, muy. ¿Qué te pasa? Gracias. Nada, nada. Una alergia. Me estornudé dos o tres veces. ¿Tal vez porque venías a verme? No. No pensaba venir. ¿Y entonces? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Tú me invitaste a venir. No pensé que te atrevieras a venir. ¿Por qué? No sé. Pero con la relación que tienes con Juan... ¿Qué pasa con mi relación con Juan? Pareces tan enamorada de él, tan inseparable. Sí, es verdad. De Juan estoy muy enamorada desde siempre. ¿Y eso qué tiene que ver? Perdona. Pensé que tendrías miedo. Tengo miedo que se entere Juan. No quiero hacerle daño con estas cosas. A Juan no le va a pasar nada. A él, estas cosas no le interesan. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, hablo mucho con Juan.
¿Joselito? ¿Sí? ¿Qué pasa, mi amor? Tengo ganas de contarle a mi marido que estoy enamorada de otro hombre. Sí, ¿para qué quería verme? Bueno, tengo un libro de poemas y me gustaría publicarlo. Y el señor Rossi me dijo que viniera a verle. Por eso le pedí la entrevista. ¿Y el señor Rossi ha leído el libro? Sí, el libro lo leyó el señor Rossi y también el marido de Juana, Juan. ¿Y cuál fue su opinión? Usted conoce al señor Rossi, me imagino. A él le gustó mucho. Y Juan es un hombre culto, ha leído mucho. Y él muy... Después de leerlo, me dijo, es tu mejor baile. ¿Y usted? ¿Por qué me pregunta eso? Verá, si dos personas tan encumbradas han leído su libro y hasta les ha gustado, vamos a dar por publicado su libro. Perdón, ¿cómo dijo, señor? Que esta misma semana su libro entra en imprenta. Ah, una cosa más. ¿Cómo se quiere llamar como autora del libro? Para el libro, un nombre común, vulgar, Cruz González. Muy bonito. Bueno, ahora puede darme un beso. Ah, ¿y eso? Como muestra de amistad. Mejor, señor. Le muestro el culo. Aquí tiene. Gracias. A usted. Vaya pepinos, ¿eh? Los melones de doña Hortensia, esos sí que son buenos. Buen día. Buen día. Hola, Josefa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué le pongo, doña Josefa? Atiende primero a Juana, que siempre va a curar. ¿Seguro? Gracias. ¿Qué va a ser? Un kilo de plátanos, los cojo yo. No, doña Juana, los plátanos los cojo yo. Vale. ¿Qué más? Creo que nada más. ¿Nos va a llevar las manzanas verdes, esas que le gustan a Juan? Las de la doble caída. ¿Esas? Medio kilo. Muy bien. Hoy se la ve contenta, doña Juana. Tengo motivos. Aquí tiene. Son 4 euros. Muy bien. Luego lo paga Juan. No hay problema. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Esta mujer, qué bien se lo debe pasar. Siempre está contenta. Mi vida es la vida de un personaje literario. El amor puede transformarse en confort. Y el premio Nobel puede estar esperándome a la vuelta de cualquier esquina. Esta manzana verde de la doble caída, pecado y ciencia tocan el corazón de la manzana y nosotros la seguimos utilizando como fruta para después de la comida. Thank you.
estoy divirtiendo como hace décadas no me divertía. Pero no sé si esto me va a servir algo para el premio Nobel. Tal vez una gran experiencia, un gran amor, hacer una gran película. Ya fuimos dominados hace algunos siglos. Hoy en día se trata de otra cosa. Ya nadie pelea o quiere o desea la libertad. La gente corriente hace largas y costosas colas para denunciarse a sí misma. Lo peor es que el Estado que nos controla es a su vez controlado por estados más poderosos. La palabra por la palabra es tan inocente como el cuerpo por el cuerpo. Es por eso que invierto parte del capital del mundo en mis versos y hago cine. De cualquier manera, me pregunto, a mí, ¿qué me pasó en la vida? Hola, querida. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juana? Claro. ¿A mí qué me pasó en la vida? Primero te quedaste sin mujer. Eso fue hace mucho tiempo. No podías mantener el nivel que le habías prometido para que te quisiera. Luego te quedaste sin hijos. No podías educarlos, ni ayudarlos, ni nada de eso. Cuando perdí mi trabajo, ya no necesitaba dinero. Sin mujer, sin hijos, sin deseos. En verdad, gastaba muy poco. En esas circunstancias conociste el alcohol. Y aquella prostituta belga que aprovechaba tus borracheras para pegarte con un látigo. Cuando salía de mis borracheras, sentía que después del castigo, Dios me perdonaría. Pero Dios no se ocupa de esas cosas. Si tú no te perdonas, ¿cómo te perdonaría Dios? Que nada. O te ayudas o Dios no podrá ayudarte. ¿Y tú cómo sabes tantas cosas de Dios si nunca fuiste a la iglesia? Dios está en todas partes. Para hablar con Dios no necesitas moverte del lugar. Dios está en ti, está en mí. Es imposible escapar. De Dios. Quiero conocerlo. Búscalo en ti. Búscalo en mí. Y si no encuentras a Dios, alguna verdad encontrarás. Y esa será tu verdad hasta el próximo encuentro con Dios. Uh-huh. Búscalo. Búscalo. ¿Por qué me miras así? No, por nada. Pero me parece que a Dios lo tratas con demasiada confianza. Como si fuera tu madre. Dios es capaz de todo. Si tú se lo pides bien, Dios es capaz de cualquier cosa. ¿Qué quieres que te diga? No me lo imagino a Dios dándote la teta. Pero si tú lo dices... Lo que pasa, querido, es que tú no tienes ninguna imaginación. Señorito Juan, es la hora de preparar la comida. Gracias, Jacinto. Buen día, Jacinto. ¿Vio, señora, lo que pasó en el carnaval de Río de Janeiro? Sí, Jacinto. La gente va por la vida con el culo al aire y sin careta. ¿Qué pasa, Jacinto? Es que usted tiene una manera de decir las cosas. Pero, Jacinto,
Perfecto. ¿Viste, Juana? Uno. Dos. Tres. ¿Por qué tres platos, Juana? A lo mejor viene a comer Aurora. A ayudar. Te digo que Dios es infinitamente bueno. Como una madre. Como la tuya. Porque la mía no era muy buena. No sabía cocinar. Y se creía muy inteligente. La mía era una santa. Ahora entiendo. Con una madre así, tú no podrías ser muy bueno. Juana, a ti no te fue tan bien en la vida. ¿A mí? Me fue fatal. ¿Me das un beso? Claro. Toqueteo, mucho toqueteo, pero no puedo despertar en mí ningún deseo. Tal vez no sea tan irreal que nuestra relación ha envejecido. Mi amor, mi amor. ¿Qué? Todos los días siento algún dolor y solo tengo erección en ocasiones muy extravagantes o novedosas. ¡Hijo de puta! Por momentos, al verte gozar tanto contigo misma, llego a creer firmemente que lo que más te gusta es masturbarte. A mí me parece que los hombres me gritan. Me persiguen con obligaciones. Y cuando trabajan para mí, me desobedecen todo el tiempo. Y, sin embargo, yo insisto en quererle encontrar el lado bueno a esta relación con los hombres. Al tiempo, empezabas a escribir tus versos y te declarabas independiente y querías poner dinero para el hogar igual o más que yo. Y entonces yo te miraba y te decía, eres tonto. ¿Pero qué tonto eres? En este hogar no falta dinero, lo que falta en esta casa es amor. Por favor, no empieces otra vez con eso. Tú siempre me has tratado muy bien. ¿Y qué? ¿Ahora quieres devolverme el buen trato? ¿Estropear tu vida con un sinfín de obligaciones que no podrás cumplir solo para no tener nada que agradecer? Tratar, me has tratado muy bien. Pero contigo no se puede hablar. Lo que quiero decirte es que yo tengo 30 años. Y no 28. ¿Ah, sí? Sí. Que a mí también me gustaría salir a la calle. Conocer gente, cambiar de actitud, de trabajo. ¿Y de pareja? Eso está bien para ti. Que estás centrada en tus genitales. ¿Y tu centro? ¿Cuál es? Mi centro es el amor. Me amas. El amor entre un hombre y una mujer es por ahora imposible. Así dicen los teóricos. Pero yo igual algo te amo. ¿Y quiénes son esos teóricos? Mi madre y mi padre. No me lo puedo creer. Que sí. Cuando hablaba ella decía, amar a este hombre es imposible. Y cuando hablaba él decía, amar a esta mujer es imposible. Eso también se decía a mis padres. Pero no estaban hablando del amor. Hablaban de ellos. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mis padres no se querían? Te estoy diciendo que no te querían a ti. Por eso tú también eres una desgraciada. Bueno, ahora algo he progresado. Sí, es verdad. Algo has progresado. Pero estás cerca de la tercera edad y no has conocido ni el amor ni la generosidad. Pero yo tengo mis deseos intactos.
En cambio, tú ya ni deseas. A mí me parece que deseamos cosas distintas. ¿Que deseas a otra mujer? ¿Y así me lo dices? Siempre el mismo grosero. No dije mujeres diferentes. Juana, dije cosas diferentes. Pero ahora que lo pienso, tienes razón. Yo te deseo a ti. Y tú deseas a una mujer. Tu madre. Si serás estúpido, decirme estas cosas con la edad que tengo. Pero es verdad que de mí, mi madre lo soportaba todo. Pero yo soy un hombre sencillo. Mm. No soy tu madre. Mm. Y no me gustó que me llamaras estúpido. ¿Te hubiera gustado más que te llamara cornudo? ¿Impotente? ¿Animal? ¿Hijo de puta? Con mi madre no te metas. ¿Qué? ¿Acaso tu madre era puta? Bueno, puta. Lo que se dice puta, no sé. Pero ella decía que trabajaba en el negocio de la prostitución. Tu madre era una puta. En fin, una cualquiera. Con mi madre ya te he dicho que no te metas. ¿Ah, sí? Muy inteligente. No era. Eres una tonta. Tenía que pegarme dos tiros en la cabeza en pleno jardín. Querido Johnny, después de muerto te entiendo, pero ¿cómo voy a ser yo la tonta si eres tú el que está muerto? Tonta del culo. El revólver que utilizaste para matarme es el revólver de juguete. El bueno, el verdadero, lo tengo yo. Otra vez hablando de tu sexo. ¡Es inaguantable! ¡Me mataré! ¡Me mataré! ¡No, que si te matas me muero! ¡No, no! Hay amores que matan. A ti no te fue tan bien. Y además, mi madre no era tan mala. Me dio la teta hasta los 3 años y medio y me acompañó al colegio de la mano hasta los 27 años. Cuando te conocí a ti, tuve un disgusto tal que casi se muere de un ataque al corazón. ¿Que te casas con Juana? Pero esa mujer es una puta. ¡Puta! ¡Puta! Teniendo en cuenta que estoy capacitado para leer cualquier superestructura, dirigir una empresa, entender el arte, pienso que saber lo que le pasa a una mujer como tú debe ser una cosa fácil para mí. ¿Con esa cara, infeliz de zanahoria? Eso lo robaste de un tango. ¿Ah, sí? ¿De qué tango? Raja de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés requete que amurada, no puedo más. Pasarla sin comida, ni oírte así, decir tanta pavada. No te das cuenta que te arrancaron verde. ¿Te crees que al mundo lo vas a engrupir vos? Con esa cara infeliz de zanahoria, ¿qué crees vos? Haz el favor. Te has puesto celoso porque no recito un poema tuyo. Bien que te gusta cuando te recito. Celoso y narcisista. No te entiendo. No sé con quién estarás hablando. Contigo estoy hablando, chaval. Egoísta, ¿entiendes? Muy egoísta. Todo lo quieres para ti. Y si algo te sobra, lo rompes. Para que nadie se beneficie. Mira que te rompo la cara, ¿eh? ¿No ves? Celoso. ¿Acaso serías capaz de destruir la belleza de mi rostro para evitar que otras personas me miren? ¿Serías capaz de arrancarte los ojos para no ver mis gestos cariñosos con otras personas? ¿Pero y qué te pasa conmigo? ¿Por qué te metes tanto conmigo? Eres muy celoso. ¿Eso te tiene que ver en este momento? ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Que yo sea tan celoso con el encuentro de hoy? Nada, querido. Nada. No, no, ahora me lo cuentas, ¿eh? Eres muy celoso. ¿Quieres saberlo todo? ¿Qué? ¿Acaso te aumentaron el sueldo? No, querido. Hoy quería hablar contigo y contarte algo. Porque eres la única familia que tengo. Sí, hola. Hola, Juana. ¿Qué haces? Estoy hablando con Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el editor? Muy bien. ¿Te lo ligaste, nena? Publicar el libro.
A lo mejor me paso luego. Bueno, chao, Juana. Ah, ¿qué tal te fue con Joselito? Chao, Aurora. Luego te cuento. Juana, eso de que soy tu única familia está bien, pero ¿puedes soltar el rollo de una vez? Esta vez no es ningún rollo, querido. Quería contarte que estoy enamorada de otro hombre. ¿Y a mí por qué me lo cuentas? Ya te lo dije. Tú eres mi única familia. ¿A quién quieres que se lo cuente? ¿Tal vez quisieras que se lo cuente a alguna de tus chicas? Las mujeres, estas cosas, las hablan entre ellas. Los hombres son capaces de transformarse en asesinos y matar a su mujer para no verla o pensarla gozando en otros brazos. ¿Y tú cómo sabes tantas cosas de las mujeres si nunca sales de casa? Los diarios, la televisión. Todos los hombres sois iguales, celosos y mentirosos. Mira si la televisión o los diarios te van a enseñar todas esas cosas. ¿Alguna mujer habrás conocido, no? Sí. Alguna mujer he conocido. Recuerdo en Bagdad, con Sherezade. No, no, no me cuentes. Prefiero no saber. ¿Y para qué preguntas? Yo no quería saber. Solo quería molestarte. Sí, serás puta. ¿Y ahora por qué me dices eso? Querías ponerme cachonda hablando de otras mujeres. Bien que te gusta. Tú me enseñaste a amarla. Si no me hubiese hablado tanto de ella, yo no hubiese notado su presencia. A ti te gusta. Sin palabras, que las dos te besemos en la boca. Reconozco que al principio tenía un gran interés por tu relación con esa mujer. Después fui perdiendo el interés a medida que aumentaba el misterio. Pero llevas más de 15 años interesado. ¿Viste, Juana? Te di muchas oportunidades, pero tú nunca pudiste reconocer tener algún deseo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Acaso estás diciendo que soy yo la que deseo a mi amiga? Bueno, es tu amiga, ¿no? Sí, es mi amiga, pero yo comencé a desearla aquella tarde. ¿Recuerdas? Cuando me di cuenta que ella te deseaba a ti. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Estás celosa? Tal vez. Pero porque siento que algo raro me pasa. Solo te deseo cuando ella está cerca. Cuando nos besamos los tres, a ti te gusta mucho. Es más que eso. Esos encuentros me encantan. Cada vez que ella se acerca a nuestros cuerpos, yo disfruto mucho. ¿Y por qué no te gusta eso? ¿Prefieres huir de lo que más te gusta y acercarte a lo que desprecias? Eso yo no puedo decirlo. No eres tú, ni es ella. Es ese estar los tres juntos lo que me excita. Un día me dijiste que te daba odio. Siento odio. Pero después, mi cuerpo se estremece y te odio porque me hace sentir tantas cosas. Juana, que yo no te hago sentir nada. A ti te gusta sentir. Lo que pasa es que no puedes reconocer tener algún deseo. Así que yo la deseo a ella y ella me desea a mí. ¿Y tú qué haces todo el tiempo entre las dos? Te estudiaba. Tenía la pretensión de amarte, de conocerte.
¿Y qué fue lo que aprendiste en estos 20 años? Que soy un hombre libre. Y a cuanto esclavo se arrodilla frente a mí, le doy su libertad. Claro. Después la vida misma nos ha transformado en dos trabajadoras. Y esa fue toda nuestra libertad. Jaque mate. En tres jugadas. Es una vejez encantada la que me gustaría vivir. La ciencia, la poesía, la música, la pintura, el cine, el dinero, la política, el poder. Esa es la vejez que me gustaría vivir. ¿Y con el mundo? ¿Qué harás? ¿Con el mundo? Compartiré todo mi dinero y todo mi trabajo. El resto, todo el resto, será todo para mí. Pero querido, siempre tan raro, ¿qué queda en el mundo después de todo tu trabajo y todo tu dinero? En el mundo quedas tú. Y después de esta declaración de amor no te irás a vivir con el hombre del cual te sientes enamorada. Eres mi única familia. Te quedarás a vivir conmigo. Mi amor, no existe ningún otro hombre. Me alcanza con todos los hombres que eres. ¿Qué? ¿Me estás acusando de múltiple personalidad? Mañana mismo comienzo mi tratamiento psicoanalítico. Por fin solos. ¿Y por qué dices eso? Soy Juan, Juan. Yo que tanto la quería, la he matado, pobre Juana. Ella es la peor de todas las mujeres que me rodean. No entiendo por qué no la maté antes. Después de todo fue fácil. Retiré mi dinero de circulación y se fue secando como una rosa en verano sin agua, sin darse cuenta de nada. Ayer dijo, tengo ganas de morirme. Y ahí está.
en la misma posición desde hace 18 horas. Tendría que llamar a un médico. Pero yo no hago nada porque no se puede hacer nada. Estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. Pero me gustaría saber, verdaderamente me gustaría saber por qué motivo no la maté antes. Juan, otra vez delirando. ¿Tomaste las pastillas? La pastilla te la puede meter en el culo. He comenzado mi psicoanálisis. Pienso vivir la vida en carne viva, despierto. ¿Y tú? Que a veces no tienes ganas ni de peinarte. Te pasará algo, ¿no? Yo no pienso ir a psicoanalizarme. Así que la terminas con eso. De todas maneras, yo hablaré con tu psiquiatra el asunto de las pastillas. Al psiquiatra puedes seguir follándotelo. Pero pastillas para mí, nunca más. No exageres, que el psiquiatra no es mi amante. Solo nos acostamos una vez, ¿recuerdas? Aquel día que tú estabas muy, muy nervioso. Sí, Juana, te entiendo. Puedes seguir acostándote con el psiquiatra si lo deseas. Pero para mí, pastillas, nunca más. ¿Y el psicoanalista ya te metió todas esas cosas en la cabeza? Eres tonta, Juana. Al psicoanalista, todavía no lo vi. Solo le pedí una entrevista y me la concedió. ¿Ah, sí? ¿Para cuándo? Para dentro de 2 meses, pero ya medio día y hora, ¿eh? Tu psicoanalista es un alienado. Trabaja todo el día. Que no, Juana. Trabaja con gente alienada. Pero él es médico. ¿Se habrá contagiado? Ven, dame un beso. Que la locura no se contagia. La locura no, pero el deseo sí se contagia. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va su libro? Muy bien. Estará en unas semanas. Usted me dejó muy intrigado la vez anterior que nos vimos, porque yo le pedí un beso. Uh-huh. Y un beso es un pacto de amor, un acercamiento, un símbolo de amistad entre los pueblos. ¿Ah, sí? Sí. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos que calcinan y que hieren. Besos que arrebatan los sentidos. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos traicioneros y cobardes. Besos maldecidos y perjuros. Sí, yo le pedí un beso y usted me mostró el culo. Eso de mostrarme el culo. ¿Qué es? Es un regalo para sus ojos. Ah. Thank you.
Hola, Joselito, ¿qué tal? Hola, Juan. Bien, ¿qué tal? Tengo para hacerte dos preguntas. ¿Ah, sí? Hola, Lucía, sí, ven acá. Gracias, ¿eh? ¿Qué le haces a Juana para que siga a tu lado, siendo ella mucho más joven que tú? Macho, solo le llevo 20 años. Pero, ¿qué le haces? Yo con Juana converso mucho de todo. Eso es lo que le hago. ¿Y no te la follas nunca? Cada vez que ella lo desea. ¿Por qué? Por nada. Por saber. No andó la pregunta que me tenías que hacer. Ah, sí, la otra es... ¿Siempre fuiste un fanático del trabajo como lo eres ahora? No, ni hablar. Soy así por mandato divino. No me toques los cojones. ¿Qué querés, que te lo cuente? Sí, sí, claro que quiero que me lo cuentes. Yo trabajaba en una empresa. Y un día... ¿Y lo del oro sigue adelante? Sí, jefe, está todo preparado para dentro de 17 días. ¿Y por qué 17 días? Porque dentro de 17 días se festeja el Día del Amor. No te tenemos que matar a nadie, ¿no? No, jefe, no va a ser necesario. La gente en general se mata sola, sin ayuda de nadie. ¿Pero y usted cómo sabe esas cosas siendo como es un simple empleado? No, algo simple soy, pero no soy ningún ignorante. ¿Sabe por qué? No, ni me imagino. Porque conocí la lectura en los brazos de mi madre. Pero... ¿Usted ya sabía leer a los 6 meses? Por favor. A los 6 años sí ya sabía leer. Lo que pasa es que mamá me llevó en sus brazos hasta los 11 años. Ah, bueno, pero entonces... Cuando vino la policía a buscarme, mi madre hizo tal escándalo que transformó nuestra separación en una tragedia. No puede dejarme sola. Lo siento, es señora. Es mi hijo. Nos lo tenemos es que llevar. Es mi único hijo. He dicho, señora, que lo suelte. Señora, déjenos pasar. ¡Señora! He dicho, señora, que lo suelte. Quedas en libertad, muchacho. Tu madre ha muerto. Gracias, papá. ¿Dónde ir sin la mano de mi madre? Llevándome de aquí para allá. Yo soy la mujer que tú necesitas. ¿Y quién te dijo que yo necesito precisamente una mujer? Tu madre me lo dijo. Tu madre. Hace mucho tiempo eso, porque mamá está muerta. Sí, está en el cielo. Ella me envió para cuidarte. ¿Qué? ¿Tú eres un ángel? Bueno. Y si eres un ángel, ¿por qué no te vas otra vez al cielo y me dejas en paz? Tu madre me dijo que solo no podrás, así que me envió aquí para ayudarte. Yo no necesito ayuda. ¿Sabes cocinar? Sí, hijo. ¿Qué quieres comer? No lo soporto. Mi madre transformada en un ángel, no lo voy a soportar. He venido para ayudarte. Tranquilízate. Además, yo nunca fui a la iglesia. Y no entiendo por qué precisamente a mí tiene que venir a cuidarme un ángel. Yo no soy un ángel interesado. Yo soy tu madre. ¿Mi propia madre? ¿Y cómo sé que no lo eres? He venido a cuidarte y a darte algún gusto. Bueno, me rindo. Tal vez necesite ayuda.
casa, comida y hasta amor yo puedo darte. Pero tú tienes que trabajar. ¿Ah, sí? Sí, tienes que trabajar. ¿Qué? ¿Y eso te lo dijo mi madre? ¿Y quieres que te ayude? No sé, si tengo que trabajar tendría que pensarlo. Te voy a dar otra oportunidad. En el cielo me dijeron que no te exigiera mucho, que te puede romper. Yo preferiría. La semana que viene vuelvo. Se va a aparecer y desaparecer sin que nadie lo note. ¿No será un ángel de verdad? Pero esas nalgas... ¿Todavía no estás convencido? Pues entonces te llevaré al cielo ya mismo para hablar con tu madre. Así te convencerás. ¿Y cómo haremos para llegar al cielo? Muerto se llega volando. Gracias, Coral. Gracias por haberme traído a mi niño. El problema es que, como no quería venir por las buenas, para traerlo tuve que matarlo. No importa. Es mi niño. ¿Así que me mataste? Aquí estoy coleando. Pero ese no eres tú. Ese es tu espíritu. Recuerda que estamos en el cielo y la carne está mal vista. Coral, has cometido un error gravísimo. Has alterado el ritmo de la muerte. A este hombre no le tocaba morir. A este hombre le tocaba trabajar. ¿Viste? Por mandato divino. Bueno. ¿Dónde vas ahora? Hoy no me puedes acompañar. Un hombre de 66 años debería conocer al menos su hombría, su capacidad de amar. Lo que no consigo entender es por qué me impongo tanta soledad. Lo escucho, Juan. Ya cumplí 66 años. Es una edad donde muchos hombres y mujeres se jubilan o piensan todo el día en eso. En cambio, yo quiero comenzar a trabajar como se debe. Y así, pienso vivir otros 30 años más, trabajando, enseñando a trabajar. Todo el tiempo para escribir, ¿se imagina? Todo el tiempo para escribir, ¡qué maravilla! Y hoy usted no me dice nada. Sí, estaba a punto de decirle que el que le dedica más tiempo a la escritura cuando estamos juntos, soy yo. Algo de eso me pasa, ¿eh? El otro día me encontré pensando cuánto dinero que gana el doctor y eso que se la pasa escribiendo todo el día. Puede que lo envidie, ¿eh? Después también tengo genitalidad. Un animal grande y pequeño a la vez que se las arregla, pobre, como puede, como un animal, con lo que cada sujeto tiene de hombre, de alma o de mujer. Y la genitalidad es eso, comer como una bestia, follar o no follar como una bestia. Pero el hombre siempre ha vencido por su propia carne. Yo, por ejemplo, tengo fantasías sexuales que no me animo a realizar. Y la gente a mí me vive sin fantasías. Yo no soy la gente. Bueno, doctor, pero... con usted solo se puede hablar. ¿Y usted preferiría que fuera de otra manera? Bueno, a mí me gustaría hablar así con mi mujer. Y por ahí, rebuscando, quisiera tener un hijo con usted. Eso no vamos a poder, Juan. Somos dos hombres. Algo me emborracho. Y algunas cosas giran y yo giro junto con algunas cosas. Y me siento feliz de haber besado con pasión
a esa mujer en aquel sueño. Y ella me mira y yo la miro, como en el cine, pero de carne y hueso, sexo y basura. Y su boca vuela y mi cuerpo vuela y no alcanzamos ninguna altura, porque volamos no para alcanzar ninguna altura, volamos contra nosotros, volamos para penetrarnos. Movimiento único y desparejo, como si fuéramos mil haciendo el amor cada vez que se cruzaban tus piernas con las mías. Éramos viento y nube y todo pasaba entre mi mano y tu cintura. Amanece y borracha y loca entre tus brazos giro y en el girar tus ojos me detienen y sos mi macho, hembra y sol, como si la vida fuera eso, compás final. Puede que no envidie, ¿eh? A lo mejor está enamorado de mí. También puede ser, ¿no? Desde pequeño mi madre siempre me decía que aquello que no podía alcanzar con mi envidia, lo alcanzaba con el amor. ¿Y después? ¿Eso que alcanzaba con su amor? Lo destruía con mi envidia. Continuamos la próxima. Por momento, parece que es mi psicoanalista y no yo el que quiere que yo viva 100 años. Este Juan, con su manía de vivir hasta los 100 años. Hoy te quiero más que nunca. ¿Y por qué hoy? Porque hoy me siento libre de amarte. No tengo ningún miedo. No tengo miedo que mi amor pueda dañarte. ¿Y de esas cosas te das cuenta en tu psicoanálisis? Sí, claro, por supuesto. Yo también quiero de eso. ¿De qué eso? Yo también quiero psicoanalizarme. Uy, no sé si podrás. El psicoanálisis es muy caro y además, buenos especialistas como el doctor Robledo no tienen hora. Menos para mí, ¿no? Que soy solo una mujer escritora. No, yo pienso que el doctor Robledo privilegia a las mujeres escritoras. Pero lo que nunca me imaginé es que tú quisieras psicoanalizarte. Pero si tú solo aconsejas a todo el mundo, y yo a veces te escucho. Bueno, está bien, hablaré con el doctor Robledo. No, de ninguna manera. Yo misma le hablaré por teléfono y le preguntaré. ¿Y qué mierda le preguntarás? Si es lícito que mi marido no quiera que yo, su mujer, se psicoanalice. ¿Y no te alcanza con lo que yo te aguanto? No, no me alcanza. Y además, yo quisiera pagarle a un profesional por mi psicoanálisis. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Lo escuché por la radio el otro día. Lo dijiste tú mismo. Bueno, ya llegamos, ¿eh? Hoy tengo el placer de presentar al distinguido y laureado profesor Juan Bautista Sereno. Esta conferencia está fundamentada en la experiencia de más de 25 años en la selva amazónica. Más de 25 años estudiando el comportamiento sexual de las boas, los monos, pequeños y grandes, sin llegar a las maneras del orangután, por su parecido con el hombre. En esta investigación plena de libertad, el doctor Juan Bautista Serena ha logrado detectar con precisión las imprecisiones de la sexualidad humana. Les dejo en la siempre grata compañía del doctor
Juan Bautista. Buenos días. Buenos días. Hoy no voy a hablar de la sexualidad humana, sino de uno de sus aspectos, la genitalidad, y esto reducido a las parejas de más de 65 años. Aunque en verdad el método, aún sin comprobar, podría ser efectivo en la curación de las impotencias juveniles y aquellas otras impotencias denominadas del tipo adulto. La conferencia se fundamenta en una frase de un hombre sabio. Dos mujeres son todas. Antes de meterme de lleno en mis palabras, quiero hacer una aclaración. Para que el método sea efectivo, las dos mujeres tienen que estar de acuerdo en algo, aunque más no sea inconscientemente. Las dos mujeres pueden tener como misión que el hombre de más de 65 años mantenga su erección por más tiempo en el momento de la escena y por más años en el momento de la vida. O bien, las dos mujeres pueden tener como misión que el hombre no tenga erección y que sin erección tenga eyaculación precoz, como cuando niño se hacía pis en la cama. En ambas situaciones, y estando de acuerdo en algo, las dos mujeres cumplen sus objetivos. En un caso, haciendo del hombre un triunfador, y en el otro caso, haciendo del hombre un fracasado. ¿Pero eso quiere decir que hacemos a la mujer responsable del triunfo o fracaso de los hombres? Sí, señorita. Después de los 65 años, sí. Mire, en contadas ocasiones, el hombre está ahí para posibilitar el encuentro entre las dos mujeres. Pero claro, esto requiere un trabajo previo del hombre. El hombre tiene que haber estado con cada una de las dos mujeres por separado antes del encuentro de los tres. De esa manera, tienen su pene las dos vaginas y esto facilita cualquier encuentro del tipo. ¿Y al hombre, con todas estas cosas, no le pasa nada? Cuando aparece otro hombre en la vida de la mujer amada, el hombre generalmente hace dos cosas: o la mata o no la ve nunca más, que es lo mismo. Pero con otros pensamientos podríamos pensar que yo tengo un deseo de mezclar mis líquidos orgánicos con los líquidos orgánicos de otro hombre en el centro de la vagina de mi mujer. O bien, de una manera más humana, más poética si se quiere, ella desea otros hombres, yo deseo otras mujeres, pero somos valientes. Hemos decidido vivir juntos, amar esa libertad. Y ahí fue donde la poesía ingresó en nuestro hogar y se quedó a vivir con nosotros. Y antes de comenzar el amor, ya éramos tres. Mi mujer puede atestiguarlo. ¿Sí? ¿El doctor Casimiro Robledo? Sí, soy yo. ¿Qué desea? Un montón de cosas. Pero hoy le llamo porque lo necesito. Yo quiero psicoanalizarme con usted, pero soy la mujer de uno de sus pacientes. ¿Y cómo hago yo para averiguar quién es su marido? Pero yo quiero psicoanalizarme con usted. He leído todos sus libros. Sí. ¿Quiere psicoanalizarse conmigo? Me tiene que pedir una hora. Y usted, en lugar de pedirme una hora, quería que me transformara en un detective privado. Continuamos la próxima. ¿Cuándo? Muy bien. Conseguido. Thank you.
tal, querido? ¿Cómo te sientes? Conmovido. La última frase me impactó, porque la poesía ingresó en nuestro hogar antes de hacer el amor. Ya éramos tres. Sí, en verdad. Muy bonito. Pero la poesía no es una mujer. La poesía no es ninguna de mis amigas. Tú tienes una memoria muy selectiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Acaso tú piensas que las cosas fueron de otra manera? ¿Tú piensas que todos mis ataques de celos son por la poesía? ¿Por qué no dejas de defender a tu madre y recuerdas esa tarde donde escribiendo encendía en tu mirada un fervor asesino? Dos veces intentaste envenenarme para que yo me separara de la poesía. Era muy joven. Tenía celos hasta de las cosas que hacía yo misma. No estaba loca, pero estaba muy enamorada. Mi amor. Hoy haremos el amor a lo grande. Mañana tengo mi primera sesión de psicoanálisis. ¿Eso qué tiene que ver una cosa con otra? Nada. Pero sí tengo algo que contarle a mi psicoanalista. ¿Le has contado a tu marido que estás enamorada de mí? Sí. Pero después le dije que eran mentiras. En realidad, sigues enamorada de tu marido. Puede ser. Puede ser. ¿Dónde vas a estas horas? Ah, mi primera sesión de psicoanálisis. ¿Te espero por aquí? Vale. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuántas cabezas habrán pasado por este diván? Sí, también muchos culos. ¿Cómo dice, doctor? No, nada, que puede tumbarse. Cuando conocí a Juan, me enamoré locamente. Recuerdo al principio el desequilibrio emocional que me producían sus versos. ¿Sus versos? Cuando Juan por las noches me decía que me amaba, yo le creía. Y a la mañana siguiente, cuando me leía un poema donde anunciaba el fin del amor, yo también le creía. Me hacía unos líos que aún hoy me recuerdo confusa y un poco imbécil frente a sus versos. ¿Frente a sus versos, no? Recuerdo cuando interrumpí la función en el Teatro de la Ópera, gritando porque sentí que el poema que estaba leyendo no era para mí. Y me volví loca. Y me puse a gritar y... ¿Tú sabes lo que hizo Juan? La verdad no puedo imaginarme. Pues Majo, siguió leyendo. Le dedicó el poema a esa frígida. En la mitad del poema, no sé cómo se las arregló para llamarme puta. Y cuando todos aplaudían, no sé si vi bien, pero... Creo que me hizo un corte de mangas. Podemos continuar la próxima. ¿Cuándo? ¿Cómo te fue en tu primera sesión? Ah, le conté aquel día famoso del recital. ¿Qué día? El día del escándalo en el Teatro de la Ópera. Oh, ahora recuerdo, el día que me presentaste a tu amiga Aurora. Esta es Aurora, mi amiga Aurora. Aurora. Esta es Aurora, mi amiga Aurora. Tengo algunos defectos, pero dos virtudes espléndidas. Sé cocinar muy bien y muevo el culo con cualquier compás. Ahora lo recuerdo todo, yo dije, compro, de eso compro. Por el amor. Y por el placer. Y por el dinero.
cara que tenemos, esto parece la última cena. ¿Cuál? ¿La última cena donde mueren todos comiendo? ¿O la última cena donde solo muere Jesucristo? ¿Y a quién tendremos que traicionar? Cuando se trata del amor, lo que se traiciona es el pasado. Cuando estamos los tres juntos, se vuelve más inteligente. Sí, y también recupera algo de su potencia sexual inigualable. No hables así, que me caliento por encima de mis posibilidades de contenerme. Te odio. ¿Y ahora qué viene eso? Tú te callas un ratito. Aurora, te odio. Y también te amo. Porque cuando estamos los tres juntos, él hace todo mucho mejor. Por eso te odio. ¿Y qué? ¿Tú no te la pasas mejor cuando estamos los tres juntos? Pero qué gracioso que eres. Cuando estamos juntos, yo disfruto intensamente. Pero nunca veo ni escucho nada. Y mañana lo olvidaré todo. Siempre soy delicado y amable. Y hasta eso, ser delicado y amable con ustedes dos, me hace gozar. ¿Y qué más? Todo me gusta. Y hay días que hasta llego a pensar que ustedes dos se aman y se desean solo para hacerme feliz. Luego aprendí que, aunque yo no estuviera, ustedes dos disfrutarían igual. ¿Qué te pasa, querido? Te estás poniendo triste. ¿Puedes contarnos lo que te pasa? Ustedes me usan y me tiran. Cuando quedo seco, me sientan en una sillita al lado de la cama. Y yo, fuera de combate y hasta satisfecho, escribo. Y ustedes dos comienzan a gozar del amor. Siempre el mismo exagerado. No puedo parar. Es como el llamado del espíritu, pero de un espíritu maligno. Lo llamó mi mujer. ¿Qué? ¿No me va a contestar? No conozco a su mujer y ninguna mujer me dijo que fuera suya. Ella no le dirá que es mi mujer, pero vivimos juntos hace un montón de años. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos, doctor, no se haga el intelectual, ¿eh? Algo intelectual soy. Fui a la universidad y después cursé como 10 seminarios de especialización. Algo intelectual seré, pero usted es muy celoso. ¿Y usted qué? Reconozco tener algunos deseos. ¿Y deseos nada? ¿Y si me follase a su mujer? Si usted se folla a una mujer, ha de ser la suya y no la mía. ¿Pero usted tiene o no tiene mujer? Ya le dije, Juan, que soy un hombre culto, de mundo. Yo no lo creo. Pero si usted lo dice, no tener celos. ¡Qué barbaridad! Juan, los celos no se tienen. Se sienten, se padecen, pero no se pueden tener. Parece mentira,
Pero todo el mundo camina para atrás. ¿Ah, sí? ¿Y no serás tú el que va en dirección contraria? Juana, mis ideas pueden ser contrarias a las tuyas, pero yo de direcciones estudié mucho. Por eso te lo digo con seguridad. El mundo entero camina para atrás. ¿Y en qué universidad te enseñan esas cosas de las direcciones? ¿Sí? ¿En qué universidad? Todo lo que aprendí y utilizo, lo aprendí en la Universidad de la Vida. Por eso es que te lo digo con tanta seguridad. El mundo entero camina para atrás. ¿Y nunca leíste ningún libro? Sí, de todas las especialidades. En la vida hay de todo. En cambio, en la universidad solo te enseñan lo que pasa en esa universidad. ¿Y en la Universidad de la Vida también estudiaste medicina? ¿Estudiar? ¿Lo que se dice estudiar? No. Pero un día a un chaval le entró una bala en el culo y yo dirigí la operación de rescate. ¿Esto último que dijiste es acaso una insinuación sexual? Te lo pregunto porque yo hoy no tengo ganas de nada. No, Juana. Esto que dije es una relación sexual completa, pero autoerótica. ¿Y tú que no tienes ganas de nada? ¿Para qué preguntas? ¿Para que te vengan ganas? ¿Las 3 de la madrugada? ¡Ja! Mañana tengo un día agotador de trabajo. ¿Te gustaría dejar de trabajar? Me gustaría irme a dormir y mañana levantarme para ir a trabajar. Sí, eso es lo que vas a hacer. Pero yo te pregunté si te gustaba. Nunca me pregunté si me gustaba ir a trabajar. Yo el trabajo lo viví siempre como una obligación. Eso es lo que te agota. Mira que vivir el trabajo como una obligación. Mi madre siempre lo decía. O te diviertes o el trabajo no rinde. ¿Y qué? ¿Tú vas a trabajar de payaso en algún circo? Porque hay trabajos donde se suda la gota gorda y uno no se divierte un carajo. Creo que has acertado en la interpretación de que trabajó de payaso en algún circo porque mi madre trabajó siempre de profesora universitaria. Lo que no entiendo es, ¿a qué llamas tú trabajar duro? ¿Sudar la gota gorda? ¿A qué? Mi padre era feriante. Se levantaba a las 3 de la mañana, volvía a la 1 del mediodía, almorzaba, dormía 2 horas de siesta, iba a comprar la mercancía que tenía que vender al día siguiente, luego cenaba a las 8 de la tarde y a las 10 ya estaba en la cama. Pero eso parece la vida de un monje en un monasterio. Chupa, Juanita. Mi casa era como un monasterio. No solo las reglas eran estrictas, se comía y se cenaba siempre a la misma hora, sino que en mi casa había hasta lugares sagrados. No me digas. Pero entonces tu familia sería de clase altísima. Porque la mía, que bastante dinero tiene para estar en un lugar sagrado, tenía que ir a la iglesia. ¿Y cuáles eran los lugares sagrados en una casa de familia? Porque imagino que habrás nacido en el seno de una familia cristiana, ¿no? Para senos, los de mi madre. Me dio de mamar hasta los 3 años y medio. Mis dientes interrumpieron el idilio. Además, los lugares sagrados en mi casa eran el baño, la cama de mis padres. Pero esos no son lugares sagrados. Además, los lugares sagrados tienen una frase que los sostiene. ¿Tus lugares sagrados tienen una frase que los sostenga? Sí, por supuesto. En el caso del baño, un pequeño poema. En este lugar sagrado, donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Y en el caso de la cama de mis padres, una frase de mi propio padre. Si te llego a ver acostado en esa cama, te mato. Contigo no se puede hablar. ¿Qué? ¿Eso también te lo enseñó tu mamá?
No, macho. ¿Contigo no se puede hablar? Siempre interpretando, siempre dando vuelta a las cosas. ¿No serás tú el que camina a contramano? A veces pienso que mi vida no tiene sentido. Pero, ¿qué vida tiene sentido? Ninguna vida tiene sentido. Pero yo no me conformo. Yo ambiciono un sentido para mi vida. Pero no acabas de decir que ninguna vida tiene sentido. Por eso estoy enamorado de ti. Tú eres el sentido de mi vida. Pero qué ocurrente que eres. En serio. Te lo digo en serio, mi amor. Tú eres el sentido de mi vida. Por eso que te voy a dar el dinero para que mejores tu sexualidad. No te entiendo mucho, pero eres un amor. ¿Qué ocurre? Estoy embarazada. En estos casos, lo mejor es abortar. Yo no aborto. Quiero tener un hijo tuyo. Juana, tengo 66 años. Puedo generar un hijo tarado. En principio no me importa que sea varón o que sea nena. ¿Cómo decías? Que los 66 años no es una buena edad para tener hijos. ¿Pero qué te pasa? Si es mujer, le llamaremos Salomé. Ten en cuenta que me llamo Juan Bautista. No seas exagerado. Tú no eres ni santo ni nada. Pero Salomé trabajó de puta toda su vida y antes de jubilarse, de asesina. Yo no quiero que mi hija se llame así. ¿Y entonces cómo la llamaremos, María, ¿la podemos llamar María? ¿Como tu mamá? Ni hablar. Que no, Juana. Como la Virgen María. Así que ya tiene celos del novio de la niña. La nena será una mujer libre y se irá a vivir con un hombre. Ya verás. La idea de tener una hija mujer fue tuya. Yo, si tenemos un hijo varón, le llamaré Pedro, el grande. Todavía no nació y ya le estás exigiendo. Un hombre debe ser un hombre desde el principio. Con tanta exigencia, el chico te va a salir maricón. Como tú quieras, pero macho, muy macho. ¿Casa? No. Hoy quiero hablar contigo. Me parece que sigo embarazada. ¿Y por qué no abortamos? Ni hablar. No. ¿Ya se lo dijiste a Juan? No, todavía no le he dicho nada. Haz lo que quieras. Lo mejor es abortar. ¿Pero cómo puedes hablar así? Es un hijo tuyo. ¿Y cómo sé yo que es mío? Lo mejor es abortar. ¡Hijo de puta! El otro día te pasaste con eso de querer tener un hijo conmigo. En realidad, fue una manera de comunicarte que ya estoy embarazada de tu amigo Joselito y no pienso abortar. Y el marica de tu amigo dice que no tiene nada que ver y que lo mejor es abortar. En mi familia, nada de abortos. Familia, nada de abortos. El padre de ese chico seré yo. Y se terminó. Gracias, mi amor. Gracias.
¿Cómo te va con tu psicoanálisis? Bien, mi amor. Bien. Hablando de eso, mañana tengo que pagar. Eso es fácil. Estuve viendo en mi psicoanálisis que no entiendo por qué siempre me das el dinero para una sola sesión. Yo tampoco lo entiendo. Hay cosas del dinero tan relacionadas con el alma que nunca se entienden. Gracias, de cualquier manera. Ya se te nota la panza. Sí. Eres la embarazada más hermosa que conocí en mi vida. Ustedes dos sí que me quieren. Yo me siento un poco deformada. Mirá que eres loca, ¿eh? Con esas tetas, esa elegancia. Estás preciosa. Se mueve. Se mueve. ¿Viste? ¿Viste? ¿Compraste ya la cunita? ¿Cunitas? Compré dos. ¿Dos? ¿Eh? Una rosa y otra celeste. Yo prefiero que sea una niña. Yo prefiero que sea un varón. Muy macho. A mí me da igual que sea nena o que sea varón. Lo que quiero es que no llore de noche. Ay, ¿sabes que el otro día fui a una tienda y no pude resistirme? Le compré unos patucos más bonitos. ¿De qué color? Amarillo. Joselito. ¿Qué tal, Joselito? Hola, Laura. ¿Qué tal, Juana? Hola. Hola, Joselito. Hola, Juana. ¿Has seguido adelante con el embarazo? Ya te lo había dicho. Que nada de abortar. Si sigues adelante con el embarazo, yo quiero ser el padre de ese niño. Llegaste tarde, Joselito. Te dejaremos colaborar. Pero el padre de ese chico soy yo. Pasión en el vientre que me lleva de la mano por caminos nunca vistos y que nunca me has contado. Tú me hiciste comprender, engañarte era muy malo y lo peor, vida mía, es que llegue a comprender. El engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión, toda alma, hasta cuando trabajaba. El engaño para ti es que yo me la toda alma, hasta cuando trabajaba. Una pasión en el vientre lleva de la mano por caminos nunca vistos y que nunca me has contado. Tú me hiciste comprender, engañarte era muy malo y lo peor, vida mía, es que llegue a comprender. Toda alma, hasta cuando trabajaba. El engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión, toda alma, hasta cuando trabajaba.
tengo que confesar que no me atrevo a probar sino con algún amigo de mi enamorado Juan.